Está con nosotros el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Alberto, buen día. Ernesto Tenemo te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. A ver... en el recreo de la Petina, por favor. Sí, bueno, lo haremos después de hablar con vos, así que quédate escuchando, si puedes. Por favor, que sea cortita la charla, chicos. Bueno, así nos vemos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. A ver, queríamos en principio conocer tu opinión o tu comentario sobre una aparente discusión pública que se dio el fin de semana entre el Gobierno Nacional y cuatro gobernadores muy importantes, porque después que vos anunciaste que la gente iba a poder salir a la calle y que el Ministerio de Salud dijo corre para todo el territorio nacional, inclusive para las poblaciones de riesgo, ayer salió una declaración de cuatro gobernadores diciendo que ellos no lo iban a aplicar en sus ciudades. Entonces quería saber si vos veías que ahí hubo un conflicto, ¿qué fue lo que pasó? No hubo tal conflicto. A ver, la historia es la siguiente. Vamos a parionar un poco la historia para que entendamos todos, básicamente para eso. Nosotros venimos recibiendo en las últimas dos semanas pedidos de los gobernadores a través de los cuales nos dicen que queremos abrir ciertas actividades comerciales o económicas. Y al mismo tiempo, cuando me reuní la última vez con los especialistas en materia epidemiológica, me dijeron y me plantearon que era necesario de algún modo hacer algún grado de apertura para que la gente pueda salir de sus casas, salir de las cuatro paredes, como diría mi madre cuando se aburría en casa y decía, quiero salir de estas cuatro paredes. Salir de las cuatro paredes era salir para dar una vueltita, ver un poquito otra imagen y volver a la casa. En función de eso nosotros entendemos que teníamos presente que más del 70% geográfico de la Argentina no está corriendo riesgos en la medida que no haya introducción de virus por algún lado, no está corriendo riesgo de contagiarse. Entonces entendemos que había que flexibilizar un poquito esa cuarentena. Y además, cuando vimos los pedidos de los que gobiernan, de los gobernadores concretamente, muchos de ellos hicieron planteos que significaban salir de la calle. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se pide el takeaway para que es llamar por teléfono a una casa de comida o a un negocio y decir, prepárenme el pedido que yo voy a buscarlo. Eso significa una salida a la calle de, calculo yo, con suerte 45 minutos. Porque llegar a hacer una cola en la calle seguramente guardará el distanciamiento, pero eso ya ocurre hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, entendimos que esto podíamos hacerlo y podía significar un avance para todos. El decreto igual prevé una situación, que es, bueno, yo por ejemplo en la provincia de Buenos Aires admito que hay lugares muy difíciles porque tienen barrios muy populosos, donde inclusive ya antes de esto debimos resignarnos a hacer lo que llamamos cuarentena comunitaria, que la gente no podía contenerse en su casa. Y entonces nosotros en el mismo decreto ya habíamos previsto que las condiciones de salida las fijaba cada distrito. Y hasta podíamos al final que si el distrito, por razones epidemiológicas, recomendaba que esto no se aplique, bueno, entonces que en ese caso el distrito resuelva no aplicarlo. Entonces, en verdad yo me siento que había, y de hecho, perdón, el comunicado que sacaron los gobernadores lo hablaron antes conmigo. Y yo dije que me parecía bien, si ellos sentían que no podían controlar el tema, yo me parecía que está bien. No. Si todos lo que queremos es preservar la salud de la gente. Ahora, cuando habla de preservar la salud de la gente, también tiene que pensar en preservar eso que llamamos la salud psicológica de la gente. Porque me han traído distintos informes donde los teléfonos 911 en los últimos días recibieron pedidos que exigieran atención psicológica de quien llamaba. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además hay que tener en cuenta que ha existido en los últimos días cierto relajamiento social del que todos hablamos, que no es más ni menos que el reclamo de tener algún tipo de permiso para salir de las clases. Y además, la ciudad de Buenos Aires tuvo un antecedente que yo sé que Horacio Rodríguez Larreta hizo con la mejor voluntad, que era la prohibición de salir de mayores de 25 años, que el máximo tribunal de la ciudad le declaró inconstitucional, diciendo que no se puede sostener exigir a una persona que no salga de su casa. Aún cuando se argumenten cuestiones sanitarias. Entonces, por todos estos motivos, nosotros resolvimos lo que resolvimos, sabiendo que iba a haber lugares donde esto se iba a reglamentar de algún modo. Por ejemplo, reglamentar de algún modo podría ser que los números pares salgan en cierto horario de la mañana, los números impares salgan en cierto horario de la tarde, con lo cual la posibilidad de controlar se facilita porque se reduce a la mitad la posibilidad de que todos salgan. Por ejemplo, previendo que podían algunos decir, bueno, que salgan los lunes los pares, los martes los impares. Por ejemplo, como en algún distrito de la ciudad de la provincia de Buenos Aires existe, que dividen los números de documentos y autorizan esa salida los números de documentos. Por ejemplo, el lunes, los que terminan inscriben en uno, el martes los determinan en dos y en tres, así sucesivamente hasta llegar al viernes, el sábado los pares y los domingos los impares. Entonces, si pares dos veces a la semana. Nosotros dejamos eso al arbitrio de cada uno porque entendemos que son todas realidades diferentes. Ahora, nuestra recomendación es tener en cuenta todo lo que dije. Porque además, cuando uno veía los reclamos de los gobernadores, se daba cuenta que había en esos reclamos pedidos mucho más complejos. Por ejemplo, poner en marcha la actividad automotriz. Eso es mucho más complejo que permitir que la gente salga una hora a la calle. Permitir que las fábricas funcionen en zonas de aledañas a las grandes ciudades, eso es mucho más riesgoso que la gente salga una hora. Ahora, yo tengo mucho respeto por los gobernadores, quiero ser claro y contundente. Ellos me han acompañado todas y cada una de las medidas. Y si ellos piensan que deben hacerlo de un modo más cuidadoso en la salida, porque yo diría que nadie está en desacuerdo sobre la necesidad de dar cierta apertura. El, entre comillas, desacuerdo es cómo lo controlo. Y yo ahí, en virtud de la historia que hemos vivido en estos 35 días, también yo personalmente tengo mucha confianza en la suerte. Porque la gente se ha comportado adecuadamente en los últimos días, en esos 35 días. Y creo que la gente ha entendido el riesgo que corre. Y no siento que la gente tenga ganas, salvo algún irresponsable, de salir a arriesgarse. Pues por todos estos motivos, nosotros discutimos lo que discutimos, y entre las cosas que discutimos, insisto, está y estaba en el decreto desde el inicio, que cada jurisdicción podía regular esto de las salidas de acuerdo a las posibilidades que cada uno diera. Yo no veo ahí que haya un conflicto, como los medios plantean, o algunos medios plantean, veo sí que es un punto de tensión. Eso es cierto. Yo escuchaba esta mañana tu comentario, y está claro que hay un punto de tensión. Pero cuando nosotros imponemos la cuarentena, también tenemos que entender que estamos administrando el movimiento humano. Y que eso no puede ser un eterno. Porque tampoco así nunca recuperaremos el funcionamiento social. Y que nosotros debemos ser severos, y yo en eso estoy de acuerdo, para que no se pierda todo el esfuerzo hecho. En eso estamos todos de acuerdo, y creo que la decisión de los gobernadores pide en ese sentido, pero que tampoco podemos
de algún modo impedir que la gente tenga algún mecanismo de salida. Te vuelvo a repetir, en la ciudad de Buenos Aires está autorizado el Chateguay, por ejemplo. ¿Y qué es eso? Ahora, Alberto, yo la verdad que uno entiende que la situación es tan tensa y tan dramática que hay puntos de tensión todo el tiempo. En cada una de las medidas, en cada una de las decisiones, en principio era si abrir la economía, si cerrar la economía, si la salud o la economía, ahora si abrir o no abrir, y cada cual tiene puntos de vista distintos, etcétera. Lo que a mí yo lamentaba cuando vi, por ahí una mirada equivocada, pero lo que yo lamentaba cuando veía el episodio de ayer era que hasta este momento la dirigencia política había dado un mensaje uniforme, claramente. Y entonces, dada la historia de conflictos de la dirigencia política argentina, decía, bueno, se está manejando bien, con armonía, con consenso, y de repente aparece dos posiciones que ahora, además, te escucho ahora y me doy cuenta que son distintas, que hay una discusión de fondo, no es que hubo una mala interpretación. Vos estás planteando, hay que darle un respiro a la gente, y los gobernadores están diciendo, no, todavía no me animo y quiero decidirlo yo porque es mi territorio, etcétera. No, estas cosas no necesariamente llevan a una ruptura, pero a mí me daba cierta preocupación que la gente reciba primero el mensaje, van a poder salir, y al rato reciben el mensaje, no van a poder salir. Entonces todo esto empieza a complicar la relación entre la conducción de este proceso tan complicado y la sociedad, ¿entendés? Yo lo que digo, no hay ninguna ruptura, porque los gobernadores cuentan con todo mi apoyo en la decisión que tomaron. Y por eso hay que entender que hay realidades muy distintas. Vos vas a ver que estos gobernadores van a decir, vamos a permitir las salidas en muchos lugares y van a decir que no en otros. No es que van a decir que no en sus provincias. Acordate lo que te digo, porque hay que tener presente, cuando vos recordás el mapa que yo mostré el otro día, en ese mapa, en verdad, el 80% geográfico de la Argentina parece no tener riesgo. ¿Por qué van a impedir las salidas ahí? Yo ayer miraba, yo creo mucho en cómo la gente ha entendido el mensaje que nosotros hemos dado. Por ejemplo, ayer se celebró los 400 años de la iglesia en Catamarca. Uh-huh. Es una fecha que moviliza a decenas de miles de personas en una peregrinación. Ayer no había una persona y la peregrinación se hizo por internet. Catamarca que no tiene un caso. Yo tengo mucha confianza en que la gente ha comprendido. La gente entendió el riesgo que corre. Ahora, es cierto que no todo es lo mismo. Cuando vos cruzás la General Paz y te metes en La Matanza y ves ciertos barrios muy populosos en La Matanza, donde no de ahora, sino de siempre, están circulando, y nosotros tuvimos que alterar el concepto de cuarentena y convertirla en cuarentena comunitaria, te das cuenta que ahí hay otro problema. ¿Y cómo yo no voy a respetar lo que me dice el intendente? Claro que lo respeto. Y finalmente lo que el intendente me dice es, o el gobernador me dice, en esos lugares se me puede ir de las manos y todo se vuelve un esfuerzo imposible. Y bueno, si es así, ¿por qué no lo voy a creer al intendente? Si yo no quiero que a nadie se le vaya de las manos el control de esta pandemia, que es lo que nos ha permitido llegar a donde llegamos. Hoy la Argentina tiene una incidencia de muerte de 3 y pico por cada millón de personas. Somos el país con menos muertes del mundo, gracias a Dios. No es para felicitarte, pero ya sería mejor que no hubiera habido ninguna muerte. Pero está claro que las cosas han salido bien hasta aquí. Si alguien me dice, mira, esto no me pidas que lo hagamos porque yo no lo voy a poder controlar y temo que se desmadre, yo tengo que respetar esa decisión, porque si conocen el territorio, es el intendente y el gobernador. Por eso, en esta instancia, donde la velocidad de contagio se ha reducido tanto, podemos darle esta oportunidad a la gente y a los que gobiernan. Presidente, Yo no siento que ahí tengamos un conflicto. Yo lo que creo es que tal vez se leyó, o tal vez yo mismo, vamos, ¿por qué no? En el momento que hice el anuncio, debía que haber aclarado que íbamos a dejar a los gobernadores la posibilidad de que ellos vean en función de la medida de cada uno qué es lo que pueden hacer.
pero quiero aclarar, el comunicado de los gobernadores fue hablado conmigo. Uh-huh. Y los comentarios, y todos hablaron conmigo antes. Y entiendo lo que dicen y los acompaño. No estoy en contra. Ellos quieren, igual que yo, que esto salga bien. Así que ahí no tenemos ninguna diferencia. Y presidente, buen día, Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Jairo, ¿cómo estás? ¿Y usted se los había adelantado en la conferencia, videoconferencia del viernes? ¿Estaba charlada esta diferencia de los 500.000 habitantes y de que iba a haber salidas? Yo lo hablé en la videoconferencia del viernes y hablé de la necesidad de que nosotros flexibilicemos las cosas, flexibilicemos la salida de la gente, porque me parece que hay un imperativo en eso. Yo insisto en este punto, no es fácil tener un chico con menos de 7 años. Claro, bueno, Jairo, vos lo sabés porque tienes hijos, pero un nene de chiquito que 35 días encerrados en su casa. Uh-huh. Cuando se toman las precauciones, porque esto también hay que entenderlo. Si yo supiera que todos vamos a tomar las precauciones que la medicina recomienda, el riesgo es ínfimo. Y si vos te mantenés a un metro y medio, 2 metros de distancia del otro, si usás barbijo, si te lavas las manos repetidamente, si tratás de evitar el transporte público, el riesgo cae mucho. Cae mucho. Lo que no sé si todos lo cumplen, este es mi tema. No sé cuánto cumplen eso. Pero si nosotros facilitamos las salidas con esos cuidados, me parece que no es muy grave. Alberto, Gustavo Breda te quería hacer una pregunta. ¿Cómo va, presidente? Buen día. Bien. No termino de entender un dato. Si usted se lo comunicó a los gobernadores en la videoconferencia, ¿ellos no le plantearon, por lo pronto, el de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires? No, porque yo interpreto que lo que ellos entendieron, por eso también hago mea culpa yo, por ahí me lo expliqué bien, pero que lo que ellos entendieron es lo que efectivamente van a hacer. En ciertos lugares de su provincia van a autorizarlo y en otros lugares no. Está claro que ellos no se ve que no comprendieron eso, y les soy sincero, todos los que vimos su mensaje en vivo el sábado por la noche, entendimos que el permiso era absolutamente para todos los habitantes de este país, estemos en la ciudad en la que estemos. Quizás lo que falló fue o esa falta de comunicación, de decir cada gobernador hará lo que le parezca mejor en su provincia, o que ellos lo hayan malinterpretado usted en la en la videoconferencia. Eso es lo que más me parece. No, a ver. El decreto dice que todos podrán salir, todos los argentinos podrán. Y después plantea una regla de ordenamiento administrativo. Sí. Dice, cada gobernador o cada intendente deberá fijar el modo en que este derecho se ejerce. Sí, ese es el artículo 8 del decreto, sí. Exactamente, la segunda parte. Y después dice, podrá restringir la cantidad de días de salida y hasta podrá eliminarlos en condiciones de que lo considere extremadamente necesario por cuestiones de sanitarias, por cuestiones de la pandemia. Uh-huh. Con lo cual el derecho es general. Lo que pasa es que la excepción es el cierre, ¿se entiende? No, yo lo entiendo, lo que pasa es que la marcha y contramarcha a uno se imagina que se dio porque ese artículo 8 se ve que no le quedó claro a los gobernadores y por lo menos a mí no me quedó claro cuando yo lo escuché a usted el sábado por la noche, obviamente que sí, por eso, claro, el decreto al otro día. No, por eso te dije, Gustavo, que seguramente yo debía haber aclarado que eso quedaba, pero como yo también dije que en las zonas de mayor riesgo la cuarentena se mantenía tal cual estaba, yo debería haber aclarado ahí que los gobernadores tenían posibilidad de reglamentar la salida. Y bueno, se me pasó. No para que te diga, se me pasó. Pero lo que es importante, mira, todo tiene dos formas de ver las cosas. A mí me parece que nosotros debemos tender a ayudar a la gente a que tenga una salida de recreación porque hace falta. Y que muchas de las cosas que me pidieron los gobernadores eran objetivamente mucho más riesgosas, no las autorizamos, pero eran mucho más riesgosas que salir a caminar una hora. Uh-huh. Pero mucho más riesgosas. Poner en marcha actividades fabriles. Eso es mucho más riesgoso
de que la gente dé una vuelta manzana. Entonces, yo lo que creo es que en estos gobernadores lo único que hay es vocación de cuidar a su gente. Y por eso me tienen a su lado. Y lo que digo también es, miren, presten atención, porque tampoco podemos mantener a la gente en un encierro eterno, porque no resiste. Porque es lo que también recibimos en todo este tiempo. Y cuando yo digo que en el 911 me dicen que han aumentado llamadas que exigen atención psicológica, estoy hablando de eso. Y como dije yo ayer, cuidarnos, o ayer o antes de ayer, no me acuerdo cómo fue antes de ayer, cuando dije que cuidarnos no puede ser un sacrificio, que debe ser un motivo de alegría porque nos estamos cuidando, tampoco se puede convertir en una penuria el aislamiento. Eso es todo, eso es todo. Yo creo que no hay que... Miren, a mí lo que me preocuparía, ¿saben qué es? Que los gobernadores se entiendan el tema. Eso sí me preocuparía, porque para que todo esto funcione hace falta que los gobernadores y los intendentes estén encima del tema como lo están hoy. Eso me hace falta. Y si ellos sienten que no tienen capacidad de control y temen que la cosa se desborde, yo no voy a hacer el que se oponga para hacer lo que ellos dicen. Porque ellos saben mejor que vos, que yo y que todos nosotros qué es lo que está pasando ahí. Sí, de cualquier manera todo este episodio preanuncia que algún tipo de salida en poco tiempo va a haber para la gente, aún en lugares más conflictivos, porque me parece que Ernesto, tomo el caso de la Ciudad de Buenos Aires con los adultos mayores. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los adultos mayores tomó una decisión que yo también entendí, también quiero aclarar que acompañé, que era prohibir la salida de los adultos mayores. Hay un argumento muy severo para entender esta decisión, que es que el 85% de los que fallecen como consecuencia del coronavirus son mayores de 65 años. Entonces, toma esta decisión. ¿Y qué pasa con esta decisión? Esta decisión termina en el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires y la declara inconstitucional porque dice que no se puede impedir la salida de la gente. Entonces, yo insisto en que tampoco podemos pretender controlar todo. Yo creo que podemos controlar lo que podemos controlar. Si efectivamente los intendentes me dicen no me liberes porque yo puedo controlar el aislamiento, pero no puedo controlar cómo circula la gente, bueno, yo lo entiendo y yo lo admito. Lo que no sé es cuánto tiempo puede durar esto, porque ya hay determinados datos que nos dicen que tenemos que encaminarnos hacia un proceso de liberación paulatina. Fíjense lo que estamos discutiendo, ¿no? Nosotros desde el primer día tenemos un protocolo que hicimos con Ginés y Carlos Vicetti de cómo serían los procesos el proceso de la cuarentena. Son 5 etapas. Nosotros estamos en la tercera. Llegamos a la tercera porque logramos hacer más lento el contagio. En esta etapa tenemos que tener el contagio entre 15 y 25 días. Y lo tenemos en 17 días, la duplicación del contagio. Entonces, podemos abrir ciertas libertades que nos permitan que circulen en Argentina la mitad de los argentinos. Todavía hay una mitad que le seguimos diciendo no circulen. Pero ¿cómo vamos a hacer? Yo insisto en este punto, porque ahí hay que ser realistas también. A mí me parece que poco a poco vamos a tener que ir flexibilizando esto, porque si no se va a hacer muy muy difícil con la gente también. Y la verdad es que la gente ha acompañado mucho. E insisto, la gente lo que está celebrando es que puede caminar una hora por día fuera de su casa. No es que puede salir de su casa. Alberto... Exacto punto, ¿no? No es que a la gente le estamos diciendo salir como si nada pasara. Estamos diciendo poder salir una hora al día a 5 cuadras de tu casa, no más. Y no puedes usar el transporte público.
¿Tenés miedo respecto de qué puede pasar en las próximas, no sé, en el próximo mes? Todos hablan del pico, de esto, el otro. Yo decía, de repente no pasa eso porque nosotros no nos comimos esa entrada del virus cuando todos estábamos juntos y la gente grande estaba en la calle, como pasó en Italia y en España. Y estamos peleando contra un fantasma que de repente no ocurre. Uno habla con epidemiólogos y son más prudentes, ¿no? Pero quiero preguntarte respecto de eso. ¿Mirás con ansiedad la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, la curva, etcétera, etcétera? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo ves el futuro inmediato? Yo sigo eso con mucha atención, pero hay un detalle, Ernesto, que es que el fantasma existe, ¿eh? No es que no existe. El fantasma existe. El fantasma sabemos que es un virus que tiene la capacidad de multiplicarse a sí mismo 100.000 veces en 24 horas. Lo voy a decir en términos muy poco académicos y científicos. Dejás un virus en la mesa y al día siguiente tenés 100.000, que a su vez tiene capacidad de multiplicarse por 100.000. Todos los días encontramos novedades. Por ejemplo, hace unos días supimos que en Francia el virus apareció en el agua de riego. O sea que puede existir en el agua el virus. Nosotros tenemos siempre una preocupación muy grande porque estamos luchando con algo que todavía no terminamos de conocer. Y por eso hay que ser tan cuidadoso. Ahora, lo que sí sé es que hemos actuado de acuerdo a un plan y a una lógica y esperamos que esa lógica la sigamos aplicando porque hasta aquí ha dado buenos resultados. Pero no sabemos porque, de hecho, lo que hemos resuelto ayer, vamos a saber dentro de 15 días cuál fue el resultado que tuvo. Porque lo que vos tenés hoy son los resultados de lo que empezó hace 15 días. ¿Entiendes? Porque la estadística, aunque es diaria, se trata de procesos infecciosos que empezaron hace 15 días atrás. Entonces, hay que ir con mucho pie de plomo, con mucho pie de plomo. Y lo que quiero es ir escuchando las necesidades humanas también, más allá. Porque acá los mismos que hablan son los que reclaman abrirme la fábrica o abrirme la empresa. Y yo a eso es uno de los últimos que quiero escuchar. ¿Pues saben por qué? Porque, como dije el otro día, prefiero una fábrica inactiva, porque sus empleados están en cuarentena, y no una fábrica inactiva porque sus empleados se enfermaron y murieron. Entonces, Gustavo, querías preguntar algo. Hay que ser cuidadísimo, con mucho cuidado de todo ese claro. Presidente, aprovecho mi turno y le hago dos preguntas. La primera tiene que ver con que usted mostró cinco etapas en la que se va a recorrer esta pandemia y, como usted bien dijo, ya estamos en la etapa 3, pero como este no es un país homogéneo, hay algunas provincias que están en la etapa 4 y hay algunas provincias que directamente están en la etapa 5. ¿Esas provincias tampoco pueden funcionar casi con normalidad, aún las que están en la etapa 4, que ya han pasado esa etapa de duplicación de 25 días? Pero mirá, las provincias que están en la etapa 5, como mis hijos, sí, en algunos casos limitan con países donde el relajamiento de los controles es absoluto, como Brasil, es el caso creo que de Formosa. Sí. No sé si Formosa limita solo con Paraguay o con Brasil también. Pero limita con una provincia que es una de las de mayor riesgo, que Chaco. Claro. Uh-huh. Y las provincias no tienen fronteras. Tienen fronteras, Formosa tiene frontera con Paraguay, pero tiene un límite con Chaco, no es que tiene fronteras, y por lo tanto no puede controlar mucho eso. El gobernador de Gilifrán, la verdad, es que actuó de una velocidad y con una inteligencia singular, porque además él tiene los controles de acceso a la provincia y todo el centro de la provincia, la autoridad policial de allí le ordena una cuarentena de 14 días. Bien. La segunda consulta que tenía para hacerle tiene que ver con la situación de las cárceles y los distintos levantamientos por distinto tipo de reclamos que hubo en varios penales, en algunos con un saldo luctuoso. ¿Qué opinión tiene de lo que está sucediendo? ¿Si usted ha dado instrucciones para tomar alguna medida? A ver, yo estoy tratando de que el tema lo podamos controlar de un modo racional.
Pero no es un problema de la Argentina, es un problema del mundo entero. Esto es lo primero que todos entendamos, porque cada dos por tres me encuentro con un tuit de la Bullrich diciendo que yo estoy inventando todo esto para indultar a la gente. Y la verdad es que yo quiero que hablemos con seriedad de estas cosas. En las cárceles, la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación puede darse con muchísima facilidad. Hay también gente que tiene factores de riesgo para contraer la enfermedad. Gente debilitada, ya de por sí el encierro te debilita, debilitada, pero además tiene sufrido enfermedades. Hay diabéticos, hay gente con HIV, hay gente de más de 65 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha dado una recomendación hace 15, 20 días atrás de que todos los estados que suscriben el Pacto de San José de Costa Rica tengamos presente que debemos tender a asegurar la salud de los que están presos y pueden contraer el coronavirus. Y ahí recomienda desde la detención domiciliaria hasta las libertades restringidas, como pueden ser las pulseras, para tener un control sobre ellas. Piñera, el presidente de Chile, hace 10 días atrás, dictó un indulto y liberó a 1.300 presos. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí hay un problema. Hay un problema porque además los presos están presos, no es que están en cuarentena, están presos y generalmente el virus se lo lleva a algún miembro del Servicio Penitenciario Federal que salió y contagió y lo llevó. Pero no es un tema simple. Es un tema muy complicado porque también se mezcla con criterios de justicia. Esa gente, mucha de esa gente está allí condenada porque ha cometido delitos. Claro, pero también hay mucha gente que no está condenada, está detenida, no tiene condena, no firme. A veces muchas no tienen condena aún y están exponiéndose peligrosamente. Yo quiero aclarar también que hubo acordados de los tribunales de casación donde también recomiendan a sus inferiores liberar a detenidos que tengan mayor riesgo de contraer el coronavirus. Lo que pasa es que acá en Argentina algunos tienen la tendencia de no hacer estos análisis y directamente decir, no, lo que pasa es que quieren liberar porque están buscando la impunidad de fulano, de mengano, de sultano, de perengano. No es eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un problema que tiene todo el mundo. Ahora, de cualquier manera, ¿vos entendés por qué a muchas personas, le resulta en ese contexto ofensivo que el gobierno pida la liberación o la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime? Me incluyo dentro de esas personas, ¿eh? Porque está muy bien, pero déjame que te explique una cosa, porque si no, el gobierno no es que pidió la libertad de nadie. Hay una posibilidad procesal, que es que algún detenido, procesado, convoque a la hora de hacer una presentación judicial un amicus curiae. ¿Qué es un amicus curiae? Es alguien que puede opinar sin ser parte y puede de algún modo ayudar a que el juez tome la mejor decisión. No es que el Estado se presentó a pedir la libertad de Jaime. En este proceso, los abogados de Jaime solicitaron que Jaime sea escarcelado por cuestiones de salud y teniendo en cuenta el brote de coronavirus, y se pide a la Secretaría de Derechos Humanos que sea consultada en su condición de amicus curiae. La Secretaría de Derechos Humanos, entre otras funciones, tiene la función de hacer respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tiene Argentina, que para la Argentina tiene el mismo peso que la ley. Y entonces lo que hizo fue decir, lo que te acabo de contar, la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos,
ha hecho esta recomendación y todo indica que Jaime estaría dentro de esta recomendación. ¿Y vos estabas de acuerdo con esa presentación de la Secretaría de Derechos Humanos? Es que la verdad no la conocía, no voy a decir una cosa por otra, no la conocía, porque son trámites, porque no fue el único caso, son un montón de casos donde la Secretaría de Derechos Humanos ha sido presentada, en casos de delitos comunes y en casos de delitos que involucran a alguien de la política. Lo que pasa es que, ¿cómo terminó eso? Con que el tribunal... Rechazó, pero ¿cómo se publicó? Que vos lo llamaste a... Lo llamé porque no sabía, porque lo primero que leí fue que el Estado había pedido la libertad de un procesador. ¿Y te conformó la explicación que él te dio? Que es jurídicamente absolutamente aceptable. ¿Y políticamente, moralmente? Pero estamos hablando de derecho, no estamos hablando de política. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Políticamente, Ricardo Jaime, o quien sea, tiene la condena que tiene. Socialmente y políticamente. Estamos hablando de derecho. No estamos hablando de política. Y vuelvo a repetirte, la Secretaría de Derechos Humanos intervino en ese caso, e intervino en casos inclusive que ocurrieron en el interior del país, donde se citó la Secretaría como amigos curiales. Y no se puede la Secretaría negar a cumplir esa misión. Por eso yo en verdad lo cité a Horacio Pietragala, para que me explique qué era lo que habían hecho. Y cuando vi lo que habían hecho, la verdad es que no tengo nada que reclamar. Jairo, vos querés hacer una última pregunta. Sí, son dos en una del mundo económico, porque uno ve los paquetes de ayuda que ha aplicado Chile y Perú en la región, sin mirar el primer mundo, y ve paquetes de 3, 4, 5 puntos del PBI, en algún caso 6 puntos del PBI. Argentina obviamente viene de una crisis, viene con límites. Mi pregunta es que ¿alcanza el paquete de ayuda que está en marcha? ¿Hay algún límite que le esté poniendo el Fondo Monetario, los acreedores, para poder gastar más? Y atado a esto, o no, usted me dirá, ¿cuánto le preocupa la noticia del jueves pasado del dólar blue que tocó los 120 pesos y bueno, ahora está cediendo un poco, pero está muy lejos del oficial, ¿no? Empiezo por la última pregunta. La verdad es que claro que me preocupa, a todos nos preocupa. Nosotros tenemos que... Primer punto, nosotros estamos en una negociación de deuda y hay mucha especulación. Es decir, cuando uno ve diarios del exterior, uno se da cuenta cómo atacan a Martín Guzmán los acreedores, cómo intentan desacreditarlo. Entre nosotros tenemos periodistas que dicen que Martín Guzmán no pasa la prueba de la deuda de su casa. Esto es igual, esto para mí es como un revival de lo que vivió el 2004 con Navalny. Exactamente lo mismo. Entre las cosas que hacen también es intranquilizar a la City, como le dicen acá. Ahora, el dólar contado con liqui, para que todos los argentinos entiendan, pasó la barrera de los 100 pesos, habiéndose operado 30 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, es pura especulación. ¿Y cuándo ocurrió eso? Y ocurrió casi en simultáneo a que nosotros anunciamos nuestra oferta de pago de deuda. Entonces, a mí me preocupa, pero lo que sí tengo claro cuál es la causa. La causa no es que la economía ha sufrido algún trastorno que explique eso. La causa es que aumentó la inflación y hubo oferta. Después hubo cierta tensión menor sobre las empresas que se hicieron de dólares para hacer frente a... Creo que se vio con mucha atención. Yo el otro día te escuchaba a vos cuando comentabas que íbamos camino a buscar ofrecer el BRICS, son un martirio para la economía argentina. Son el sistema, por ejemplo, nosotros llegamos y las del BRICS rendían el 63%, hoy rinden el 38%, pero todavía nos queda un paquete enorme porque fue un festival del BRICS, esto. Y es un sistema por el cual los bancos sacan, pero cuando yo voy a hacer un plazo fijo me pagan 24. Uh-huh. Esa diferencia es enorme. Entonces, nosotros tenemos que buscar el modo en la inversión de los bonos argentinos. Y tenemos que construir un sistema de bonos que sea el que quiere invertir.
Todo ese trabajo lo estamos haciendo. Alberto, antes de cerrar... Un pedido, que no hablo por mí, hablo por mucha gente, que es que empiecen... No te puedes estar... Tenés que tener 2 metros de distancia. ¡No! Después de comprar, ¿no? Ahí no, no, tampoco. La próxima conferencia, cuando termine esta etapa, decir, bueno, respecto al tema sexual... Sí. La pregunta persistente de Tamara Pettinato, se imagina para Tamara, vamos a hacerlo así. Presidente, gracias, presidente de la Nación.